A su programa Los Pregoneros en el Portal de Antigua. El tiempo pasa inexorablemente y no lo podemos detener. Ya la Cuaresma y la Semana Santa duermen y son parte de la historia de este año. Y ustedes la han vivido, la han sentido y han caminado a través de ella. Experiencias, testimonios, ¿qué tantas cosas podremos contar? De que tantas cosas podremos hablar. Pero hay un amigo que ha venido y ha capturado en su lente, en su cámara, las diferentes expresiones, los diferentes sentimientos, las diferentes personas que han quedado guardadas para el recuerdo, para la vida y para el arte. Es por eso que nos acompaña esta vez un fotógrafo extranjero, Daniel, que ya es parte de Guatemala, que él ha tomado fotos a rostros, a expresiones en diferentes ocasiones, y él las ha plasmado y las ha guardado a través de su lente. Y es bueno ver qué sienten, qué piensan, qué experiencia tienen amigos que vienen de fuera y conocen nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Muy buenas tardes, Daniel. Bienvenido al programa Los Pregoneros en el Portal de Antigua. Para nosotros es un gusto, te hemos conocido con tu cámara, con tu fotografía. ¿Qué piensas, qué sientes de estas tradiciones guatemaltecas? Muchísimas gracias por la invitación, Sergio. Siempre es un honor para estar aquí y compartir mi arte con ustedes. Y cada año, esta es mi tercera vez aquí en Guatemala por Semana Santa, y cada vez es una otra experiencia increíble para mí, muy profunda, y algo muy profundo por mi espíritu, adicionalmente de la arte. Es algo muy, muy personal para mí. Quiero decir a toda la gente en Guatemala, aquí en Antigua, Santa María de Jesús y los otros pueblos, muchísimas gracias por su hospitalidad, su amistad y por el gran honor de estar haciendo mi arte aquí en este lindo país. Este año te vimos con tu túnica de cucurucho, caminando y corriendo con la cámara en diferentes procesiones. El ponerse una túnica, el vivir y el sentir la expresión de un pueblo, no solo a través de la cámara, sino a través de la comida, de los olores, de los inciensos, de la visibilidad al ver las alfombras, esos de aserrín, de pino, de flores, que hacen en este país. ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo vivís? ¿Qué pensás del pueblo de Guatemala en su ambiente religioso? Well, esa es la cosa más importante para mí. Este es que ojalá estoy comunicando en esas imágenes algo muy sensitivo, con mucha fuerza. Está muy impresionada el espíritu aquí, y por eso yo regresé. Estaba aquí hace 6 años. Y por la experiencia, esta primera vez, y gracias a Dios por eso, porque para decirle la verdad, a este punto yo no sabía nada de la experiencia aquí, pero alguna gente me avisaron que vale la pena de regresar por esta experiencia, y se cambió mi vida, de vera. Y por eso yo regresé hace 6 años, y Yo viajé, gracias a Dios, de muchas partes en el mundo, pero nunca he experimentado algo similar de esto. La fuerza, la pasión es algo muy profundo, y por eso yo no puedo describirlo en palabras, por eso soy un fotógrafo. Es mucho más fácil para mí. Claro, Daniel,
Esta vez, cuando, la última vez que regresaste a Guatemala, ya no te vi como de costumbre en tu bicicleta caminando por las calles, sino te encontré con un bastón Sí. apoyándote en tus piernas, Sí, porque digo. nos contaste que habías tenido un accidente en un crucero, en un Sí. barco. ¿Cómo aconteció y por qué fue? Sí, es una situación muy rara, pero primero quiero decir gracias a Dios que yo podría caminar al mínimo y estar participando en las procesiones. Pero sí, yo toco las baterías también y salí por un crucero para tocar de Nueva York y me caí de una plataforma allá que no estaba marcado y tuve una fractura de mi pie. Este cuesta mucho, especialmente con las piedras, pero fue un tiempo muy duro. Estaba en la casa solo por 2 meses, gracias al apoyo de amigos míos, pero fue bastante duro. Pero esa es la fuerza de la experiencia, ¿verdad? La fuerza de Dios, la fuerza de la experiencia, que yo podría regresar y hacerme arte todavía. Gracias a Dios por eso. Entonces es todo un artista polifacético, mi amigo Daniel. Además de ser un buen fotógrafo, porque ya van a ver las fotografías, capturó algunas para que ustedes las observen. Gracias. También es músico, le gusta tocar la batería y por tocar la batería por poco pierde la vida allá en un crucero resbalándose en los barcos. Pues bien, amigos televidentes, vamos a entrar ya de lleno con las primeras fotografías que él ha capturado, para que miremos el semblante y la expresión y cómo mira un artista o un fotógrafo extranjero el sentimiento guatemalteco. ¿Podríamos pasar un par de fotografías allá en controles, por favor? Si puede encontrarme y las fotos al danielfoto.com por la web. Esos son varios de los cucuruchos y me encanta la luz, las expresiones en los rostros. Tienen mucha fuerza. Ese es un estilo que me gustaría mucho capturar de un ángulo muy bajo y por arriba y usar esta línea de palmas y la luz. Estoy reflectando por la lente. Es un efecto que a veces me bloqueo, a veces me permite. Otro cucurucho. Yo pienso los colores, la morada con la mostaza. Esa es una buena combinación. Muchas veces estoy buscando las paredes con más fuerza. Los niños, este me encantaría porque tiene una expresión muy feliz. Está tomando un sueño muy feliz, pienso. Al medio de toda la acción, está en su propio mundo. Ese es un otro niño con Jesús atrás y la luz. Estoy tratando de usar siempre la luz natural en las calles y traje un luz chiquita también para ayudar un poco. Estoy tratando de comunicar algo muy sencillo y muy profundo y no molestar mucho. Es en Santa María de Jesús, me gusté mucho los dos elementos juntos aquí, la procesión pasando por esta tiendita con los colores de la fruta. Qué interesante tu expresión, Daniel, me gusta mucho. Ahí está, ¿dónde es, Daniel? Gracias, este también es en Santa María de Jesús. Y quiero decir, buenas tardes, Santa María de Jesús. Viva Santa María, este fue una gran experiencia allá y gracias a la pueblo de Santa María de Jesús por toda su amistad. Es una gran experiencia allá. Gracias a Dios tengo muchos amigos allá. Otro cucurucho. Otra vez ese color roja me sirve muy bien también para usar atrás. Es interesante la expresión de cada ser humano que capta, Daniel, es su fuerte las expresiones. Well, gracias a la gente aquí para permitirme de capturarlos, pero de ver hay rostros con expresiones y sentimientos muy fuertes y me gustan mucho las composiciones y la luz y los momentos en tiempo y los ángulos. Muchas veces estoy sacando un diángulo también para tener un poco más movimiento y incluir las cosas que para mí son las más importantes. En este caso, el volcán, la procesión, la gente. Un otro.
Para mí también las procesiones son un tiempo fantástico antes para capturar. Sí. Lo importante es la expresión humana que captura Daniel en su lente. Well, gracias por eso. Ojalá que estoy capturando algo sencillo y de ver, algo profundo y que tiene respeto por los sujetos también. Un poco cansado aquí. Sí, sí, qué interesante la expresión del niño y del padre cargando a la criatura. Y algo bien importante, ya lo, miren esta fotografía, qué interesante. ¿Esta dónde es? Ese está cerca de la Merced, creo. O de San Francisco, creo. Es una familia allá, yo tengo que encontrarles porque necesito pasarle una copia. Es una familia allá, dos hermanas, y al medio es el esposo de la señora a la derecha sentando. Y fueron muy amables. Qué interesante esta foto, miren la meditación del cucurucho y las personas, los niños y la familia atrás, ¿verdad? Captando momentos, ¿verdad? Gracias por eso, ese me encanta mucho. De veras estoy buscando, después de 3 años estoy buscando otros métodos, otras composiciones, otros puntos. Y ahí me encantan los dos cosas juntos, los dos mundos juntos, en la interacción de los dos juntos. Aquí está uno de los alfombras y un poco movimiento con alfombras. Es de un ángulo muy bajo. Yo pienso que es una otra expresión con niños también, que usted está más bajo de un niño, es un ángulo un poco raro. Y una otra vez usando la luz, reflectivando por la lente. A veces yo bloqueo eso, pero a veces me encanta. Este es Escuela de Cristo, con los incensios y algunos minutos después de la lluvia fuerte, sí, ¿recuerdas, sí, Sergio? Claro que sí, qué interesante. ¿Cómo se refleja en el charco que está sobre las piedras? Es parte de, de los incensantes, se le llama a los jóvenes. Incensantes. Que llevan el incensario. Sí, fue linda. Muy lindo, sí. Y por todo el humo es una gran oportunidad porque la luz está atrás y es un otro método. Otro de los caras. Es un romano, ¿eh? Sí, uno de los romanos. A veces me encanta solo cortar la cara muy, muy cerca por las partes más críticas de la expresión, sus ojos, su boca, ¿verdad? ¿Esta fotografía en qué lugar es, Daniel? Este es sacando de la MUNI, la municipalidad, por abajo, y está pasando los cucuruchos de Escuela de Cristo. Y aquí está, pasando por la catedral, otra vez. Increíble esta noche con toda la gente. Cantidades de seres humanos que se miran allá. Increíble. Claro que sí. Estamos a un minuto ya de, tal vez dejamos esa foto para que platiquemos con Daniel. Daniel, en este momento y en esta fotografía, ¿qué sentís del sentimiento de la comunidad, de todos los que habitan ahí, el fervor en la procesión? Well, es una energía increíble, de verdad. Yo soy aquí solo, entonces para estar parte de un espíritu tanto grande, tanto fuerte, es una experiencia increíble para mí cada año. Y quiero decir otra vez gracias a toda la gente aquí para invitarme. Gracias a usted para la invitación. Claro que sí. Hoy. Vamos con nuestros patrocinadores y luego seguimos hablando en el siguiente segmento con Daniel. Televidentes, estamos viajando con las fotografías a través del tiempo y el espacio. Faltan otras fotografías, pero antes de verlas, hablemos con el fotógrafo, con el artista.
Aquí lo vemos con su cámara, a ver si nos la levantas un poco, Daniel, para que la gente la mire. Ahí tiene su cámara, donde su niño, donde él graba las historias y las vivencias. Daniel tiene su propia página. ¿Cómo es la página para que la pueda ver la gente vía internet? Gracias, Sergio. Es danielfoto.com, danielfoto.com. De veras, si pone un F y no un PH como en inglés, sale de la misma. danielfoto.com y allá puede encontrar todo. Ahorita estoy editando, entonces va a estar como una semana. Va a haber muchas más cosas nuevas allá. Y tengo muchos otros proyectos también que va a salir por la página poco a poco. Entonces, un poco paciencia, pero voy a estar trabajando duro esas semanas para realizarlos. A todas nuestras comunidades en el departamento, está San Juan del Obispo, San Pedro las Huertas, Ciudad Vieja, Pastores, Parramos, San Felipe de Jesús, la Guardianía del Jato, en los barrios de La Antigua, que nos están viendo, porque todos están viendo en estos momentos. Si ustedes quieren que Daniel llegue a tomarles unas fotos y guarde esa memoria y puedan hablar con él, intercalar, ¿dónde se pueden comunicar contigo? ¿A qué teléfono o a qué correo electrónico te pueden escribir? Gracias por eso. Ya, me gustaría mucho si ustedes tienen proyectos en sus comunidades o algo que puede beneficiar su comunidad. Me gustaría mucho venir y tener el honor de sacar algunas fotos allá con ustedes. La mejor, la más fácil es para solo pasar por la página de danielfoto.com. De allá un link que dice contáctanos. Y allá puede contactarme por correo electrónico, por cualquier cosa. Y tengo una galería chiquita aquí en Antigua también. Si quiere, platicamos antes siempre, pero podemos hacer una cita allá para enseñarle más de mi trabajo también. Esas semanas voy a estar pasando mi tiempo siempre editando las fotos de este año y el año pasado. Y me gustaría, con permiso, Sergio, mencionar algunos proyectos nuevos, sí, también. El año pasado yo tuve la DVD Visiones. Ese es un regalito para usted. Muchísimas gracias. Sí. Algo chiquita. Sí, este es bien interesante, Daniel. Fotografías de rostros en Santa María Jesús, creo que es, ¿verdad? También, es de todos los pueblos. De todos los pueblos. Antigua y todos los pueblos también. Pues, amigos televidentes, en la página están estas fotografías. Si ustedes quieren ver rostros y expresiones, comuníquense con Daniel. Es un fotógrafo, yo lo quise invitar en esta ocasión, porque él le gusta captar la expresión humana, el sentimiento, no es una fotografía comercial. Es una fotografía artística completamente diferente. En la foto comercial, pues uno se pone con estilo, se peina o se arregla. No, él capta la expresión humana en el momento en que la persona menos se lo imagina. Gracias por eso, Sergio. Muy amable, porque ojalá que es que estoy comunicando algo más sencillo, más profundo, más real de la gente con respecto siempre. Entonces, muchísimas gracias a usted y toda la gente aquí que me permiten. Sí, claro que sí. Y miren cómo lo dice, con todo respeto, le tomo una fotografía a cualquier persona y si se la piden, él mismo le entrega la fotografía. Él lo hace con el fin de buscar el sentimiento en cada país, cada lugar que visita. Y como él mismo lo dijo al principio del programa, ha regresado 3 veces a Guatemala porque aquí ha encontrado sentimiento, ha encontrado expresión, testimonio y vivencia. Claro, en estos países tenemos de todo, hay problemas, vida y alegría. Tal vez su lente va a captar en algunos momentos también diferentes expresiones, pero son expresiones que nos sirven para darnos a conocer, vivir y sentir. ¿Alguna experiencia que te haya gustado mucho en Guatemala, Daniel? ¿Algún testimonio, alguna vivencia, algo que te recuerde y en un momento dado una foto que has tomado algo que sea diferente y que lo tengas grabado en tu mente? Bueno, well, hay muchas, de veras. Hay muchas durante esas semanas. Yo supongo siempre las procesiones grandes de la Merced, Escuela de Cristo, esos tienen mucha fuerza cuando están saliendo. Más de todo, no hay una en particular, pero hay bastante. Seguramente en Santa María de Jesús están apoyando los proyectos, muchos son muy amables y más de todo es la interacción con la gente en las calles. Las imágenes son increíbles, increíbles.
Pero también me encanta la interacción de la gente que está mirando de sus puertas. Y cuando paso, me gustaría mucho capturar sus sentimientos de sus corazones en este momento. Esa es una gran experiencia. Siempre están sonriendo, riendo. Hay un poco de comunicación durante este poco tiempo. Es como cada persona y cada interacción es una otra experiencia para mí en mi vida. Entonces, después de un día de 12 horas, de 8 horas, yo pasé posiblemente 1,000 interacciones, 1,000 experiencias con gente. Y no puedo describir cómo siento con eso. Quiero llorar un poco o algo porque es una experiencia humana profunda en un poco tiempo para tener una interacción con tanto gente en un tiempo muy corto como así y para sentir esos sentimientos tanto positiva. Es una gran época en mi vida y gracias una otra vez. Increíble, increíble. Claro que sí, amable excelente. Yo creo que notaron algo importante ustedes que nos están viendo ahí en casa. El 80 o 90% de sus fotografías es a seres humanos. Dijo algo bien interesante, que las imágenes son bellísimas y que tienen expresión y tienen sentimiento. Pero él quiere ver el sentimiento que refleja cada humano al ver pasar una procesión, al ser parte de ella, al ver si va meditando, si va rezando, si va de corazón o va riendo. Porque muchos vamos a una procesión, y yo también lo observé hoy y durante muchos años. Muchos participamos en las procesiones y sabemos por qué razón lo hacemos. Si lo hacemos de corazón, lo hacemos de sentimiento, si lo hacemos de respeto o lo hacemos por vanidad. Por llevar la mejor túnica, por sacar el mejor turno, por ir más elegante, por ir coqueteándole a las señoritas o las señoritas irle coqueteando a los caballeros, o lo hacemos porque vamos a cargar al Nazareno y sabemos que después de 2012 años él sigue vivo en nuestros corazones y el sacrificio que hizo. Daniel, yo noté algo interesante y te voy a hacer una pregunta. Dime. La Semana Santa es de lunes a domingo. La gente, la mayoría de seres humanos, estamos participando en las procesiones de dolor. Y el domingo de resurrección, que es el día más grande para mí porque Cristo Jesús vence a la muerte, resucita. Y con esa resurrección nos redime y nos da la oportunidad de entrar al mundo. Ojalá en el futuro, amables televidentes, el domingo de resurrección fuera la procesión más grande. ¿Sientes algún sentimiento encontrado en nuestro pueblo en este momento que hay más gente que va a Viernes Santo que domingo de resurrección? ¿Entiendes mi pregunta? Sí, bueno, es bastante interesante el contraste, ¿verdad? De las otras procesiones y este domingo. Se cambia mucho la energía. Los dos son muy profundos, ¿verdad? Uno es más feliz, más levantado. Lo otro son expresiones de algo más grave, ¿verdad? Algo más seria. Tengo respeto por los dos, pero tengo que... Para decirle la verdad, me encanta mucho la energía que la gente está feliz y es un poco levantada la última día. Es una otra expresión, pero este me encanta también. Los dos tienen fuerza, ¿verdad? En su propia moda. Gracias, gracias. Amables televidentes, saquen ustedes también sus deducciones. Él encuentra fuerza en las dos expresiones. Así que, amables televidentes, ¿usted cómo la vivió? ¿Usted cómo la sintió? Tal vez seguimos con las fotos que tenemos todavía de Daniel. Ahí en controles, por favor. Vaya. Mientras se nos las ponen, vamos a seguir platicando sobre la fotografía. Ya tiró una colección de fotografías de rostros de nuestro pueblo, de nuestra raza, de nuestra gente. A nosotros también, Daniel, muchas gracias. Nos sacaste unas diferentes fotografías de los pregoneros. Allá van unas fotografías, miren, amigos. Allí. Sí, este es de una de las misas en Santa María, con un poco cortinas por arriba. Estoy tratando siempre de usar el ambiente por la composición. Aquí se me encanta. A veces está muy serio de estar un cucurucho, otras veces no tanto. Es un niño con su leche preparando. Sí, grandes y chicos pasamos diferentes experiencias y diferentes
testimonios. Es así como Daniel, con su cámara, su fotografía, ha llegado a Guatemala y nos pasa parte de la expresión, parte del sentimiento, parte de la acción y de lo que acontece. Muchas gracias, Daniel, por habernos acompañado en este programa y por tu fotografía. Gracias. Vamos a estar en otros programas. Miren qué interesante esta es. Sí, ese es pasando por el arco. Siempre es una buena vista. A veces quedo allá esperando por el ángulo. Muchas veces estoy sacando de un ángulo bajo. Yo pienso que tiene más fuerza aquí también. Y usando un poco luz, pero para balancear los dos juntos. También quiero mencionar, Sergio, que estoy planeando algunos libros. Uh-huh. Uno de Semana Santa y uno solamente de los festivales de Santa María de Jesús. Y esos estoy buscando ahorita una patrocina por esos. Uh-huh. Y parte de las ganancias de todos los proyectos pasan a la comunidad. 25 de todas las fotos y 50 voy a devolver al medio a las ganancias del libro con la Puebla aquí en Antigua o en el caso de Santa María con Santa María para apoyarles allá. Entonces, ojalá que estoy compartiendo mi mejor trabajo con ustedes y también estoy dándoles mi agradecimiento por su apoyo. Claro que sí. Usted, amable televidente que nos observa, si desea ser parte de los patrocinadores de estos libros de fotografía y de esta historia del amigo, pues comuníquese. Ya saben, ahí tiene su página, ya dio su correo y ustedes pueden hablar con Daniel. Y es también bien fácil porque lo encontramos caminando por las calles de Antigua con su cámara sacando fotografías. Él es Daniel, un amigo singular, vino de San Francisco, California y nos ha demostrado las diferentes expresiones de fotografía aquí en el canal. Ya es conocido, ya dice que anda por aquí. Así que bienvenido, Daniel, y muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Vamos a tenerte en otros programas con tu fotografía, con tu expresión, con tu sentimiento. Y cuando tengamos ese libro, también queremos tener la oportunidad de lanzarlo aquí, darlo a conocer al público. Well, muchísimas gracias siempre, Sergio, por su invitación. Gracias a toda la gente aquí en Guatemala y Antigua, las Pueblas, Santa María de Jesús y muchísimas gracias más de todo por su amistad. Muy amable. Y a ti, Daniel. Y repito, gracias por las fotografías. Ya la vez pasada pasé las fotografías que nos sacó Daniel a los pregoneros en un evento en el que estuvimos juntos, ¿te recordás? Allá en... fue uno de los hoteles de aquí Antigua. Sí. Y tenemos varias fotografías. Tiene muchas de nosotros y de muchas personalidades. Él es Daniel, un hombre peculiar que vino de San Francisco, California, una ciudad muy coqueta. La Antigua es para Centroamérica, como San Francisco es para Estados Unidos, ¿verdad? Hay dos ciudades fantásticas, mis dos favoritos en el mundo, de verdad. Claro que sí, yo comparto tu idea, a mí me gustó mucho, estuve allá en San Francisco, California. Yo viví cerca del Dolores Park. Yo lo conozco, yo vivo cerca de allá, soy dos miles de allá. Sí, y uno ir a pasear al Golden Gate Park, ver el puente Golden Gate, bueno... San Francisco es una ciudad que está a la orilla del mar. Es de casas tipo victoriano. Uh-huh. Es toda una anécdota y guarda el sabor de la época, de los años, como la Antigua guarda el sabor del tiempo acá guardado. Amigos televidentes, repito, si ustedes quieren contactar a Daniel para un evento que tengan, un casamiento, una graduación, festejos diferentes. Y bodas también. Bodas hago también. Bodas, digo arte y bodas, un claro. Otro estilo en bodas también. Claro que sí, todo lo que es fotografía, Daniel está presente con ustedes y así ayudan a Daniel para que siga elaborando y dando, porque estos CD los ha donado, su libro, y quiere hacerlo para dar parte de la venta del libro en una donación para las comunidades nuestras. Él es Daniel. ¿Algo más que quieras decirnos, Daniel? ¿Algo que quieras contarnos? Ya el tiempo se nos está terminando, pero tu mensaje, por favor. Mi mensaje es gracias a Guatemala, gracias a la gente aquí, la gran experiencia, el espíritu, la fuerza y todo lo que compartieron conmigo. Y gracias otra vez por su amistad. Claro que sí, a Metrovisión, ¿cómo le dices que Jorge Mario siempre te ha apoyado en este vuestro canal? Perfecto. Gracias, Sergio. Bueno.
Aquí está el manager. Muy bien. Bueno, somos los pregoneros en el Portal de Antigua. Gracias, Daniel, por habernos acompañado en esta ocasión. Lo invitamos a una próxima. Gracias, sea bienvenido. Y vamos con nuestros patrocinadores, porque el próximo evento tenemos algo bien importante para ustedes, algo para los niños en especial.